active aging and the participation in society enables us to realize our full potential. Active aging measures and care that focuses on prevention and rehabilitation enables people to stay in charge of their own lives for as long as possible. Los centros de participación activa que se crearon gracias al decreto que se aprobó en el 20 de marzo de 2012. Nuestros centros de participación activa son unos centros donde ocupan una gran variedad, tienen una gran variedad de actividades, hay un gran número de personas. De hecho, este centro tiene una zona geográfica bastante importante, casi una población mayor, una población de más de 40.000 mayores. Y este centro puede llegar a tener hasta unos 7 o 8.000 socios. Los centros de día de personas mayores pasaron a centros de participación activa, fundamentalmente porque el Estatuto de la Junta de Andalucía contempla el envejecimiento activo como un pilar fundamental y un derecho social de las personas mayores, que además ocupan un lugar muy importante en nuestra sociedad. Los centros de participación activa tuvieron una base legal gracias a este estatuto, a nuestro estatuto, que además con el decreto de marzo del 2012, donde se sientan las bases de un centro de participación activa de personas mayores. Estos centros son unos centros donde hay una gran variedad de actividades, hay un gran número de personas y ellos acuden diariamente con una... es muy asiduo, hay una población bastante importante, ¿no? Los que demandan, a nosotros nos demandan, y el cambio ha sido importante sobre todo para nosotros profesionalmente porque nos hemos tenido que ir adaptando continuamente, nos hemos tenido que ir renovando porque además lo que ellos nos han ido demandando, nosotros además se los hemos ido permitiendo, con lo cual les sirve este centro como integración a la sociedad, fundamental que se vayan integrando, que no se aíslen en su vivienda ni en su entorno, sino que salgan a la sociedad. Se ha fundamentado en un modelo de trabajo de comisiones. Ahí es donde está el cambio fundamental, que ahora las personas mayores, desde esa concepción de ocupar el tiempo libre, desde esa concepción de la participación como ser protagonista, los mayores pueden participar y colaborar en comisiones de trabajo de forma grupal en mejora del bienestar individual, grupal, incluido comunitario, desde una relación incluso con la sociedad o con el barrio, o con el pueblo o con la comunidad. La participación del centro es importante, porque aquí venimos los sábados a bailar, que tenemos unas reuniones muy buenas abajo, venimos los domingos a bailar, que también nos relacionamos con la gente, luego venimos a Castañuela, venimos a gimnasia, venimos a bailes de salón y todo eso, también cuando vamos de viaje, y es una participación muy buena, nos da vida, esto nos da a nosotros vida. Yo coso, hago ganchillo, hago punto, costó muchísimo para toda la familia y verá, yo me encuentro estupendamente. A mí esto me ha dado muchísima vida. Las personas mayores, yo lo que no se deben encerrar en sí mismas, deben de abrirse, como hace el centro. El centro es abierto hacia los demás. El llamarlo, las personas que no se queden solas en casa. Que el quedarse en casa encerrada no lleva para nada. Hay que salir, hay que ver el sol este, ahora mismito, un atardecer con ese Guadalquivir que tenemos por ahí cerca. Visitas, es que hay 20.000 cosas que hacer. Yo siempre lo digo, igual cuando hablo con Maribel, apertura, el salir. O echarle una mano a alguien que cuando veamos falto de ánimo, hablarle, porque muchas veces ir por la calle, ve una persona mayor, déjale la derecha, pase usted, déjale un asiento en el autobús, dale los buenos días, algo de vida. El centro es el pulmón, prácticamente, es el corazón, es el que late prácticamente hacia todo. Entendemos que sobre nuestras personas mayores
tenemos que actuar y tenemos que actuar haciéndoles que sean ciudadanos exigentes, que sean ciudadanos que tengan autonomía, que ejerzan sus derechos, porque un derecho que no se ejerce es como si no existiera. Por tanto, tenemos que facilitarle una serie de espacios, como los centros de participación activa, donde tengan oportunidad para promover su autonomía, su independencia, para son espacios que lo que hacen es que facilitan la convivencia, la inserción social de nuestras personas mayores. También en estos espacios se desarrolla una serie de servicios que, bueno, pues ayudan a nuestros mayores o facilitan a nuestros mayores el que puedan defenderse, el que puedan tener, bueno, pues una vida sana, segura, saludable, formándose y participando en todos los ámbitos de la vida. So we reformed our local service centers into meeting places for the whole neighborhood. In the neighborhood you have a lot of involved parties, like we have volunteer organizations, other local organizations, just groups of friends, and they can come to the center, organize activities, excursions, sports, leisure, cultural activities. And so all people from the neighborhood can join or can actively participate or organize things themselves. And in that way, all people involved are staying active, taking part in a social network, and in that way we contribute to active and healthy aging. Yeah, well, we have two different systems in Sefton. We have a personal budget system where individuals can receive their own funding and they can decide themselves how they'd like to use that funding. So some good examples are things like computer equipment. So a lot of our older people are using their personal budget to buy computer equipment, which enables them to see what activities are being coordinated and organised by the voluntary sector, by private groups, or by the council. And it's a good way as well to avoid social isolation, because they can access things like Facebook, they can Skype, so they can talk to people in different areas, either family or meet new friends. The aim is to be a place where people really, it's there already, but we can still improve it, where people really want to be, wants to go, and wants to participate and make things, new things happen at this venue. Local public social services have a key role in promoting a social investment approach for all generations, and to make sure that these services respond to the needs of our local communities and also empower people to age with more autonomy, to live healthily, and also to participate actively in our societies. For older people, centers that promote their participation and autonomy are key in order to make sure that they realize their full potential and live quality life.